Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El aurora de la mañana, a tus ojos el brillo de la vida, llega la presencia cuando escucha que la ángel dice, Cristo resucita. Como quieren las penas de mi cuerpo ser música, ser cuerdas de la vida, y cantar salmodiar como los pájaros en esta Pascua Santa la alegría. Y cada cual su grito transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo, deseando ser compañía. El que quiera bárbaro aquí se acerque, entregó su vez el hombre que humaniza, llevarle su dolor y su quebranto, de griegos al amor su voz olvida. Aquí Jesús murió y descansamos, aquel que se convirtió en Jesús, usante tu cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Cantaremos danzando Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Estás elevado sobre el monte santo, y el Señor se viene las puertas del Sion, a todas las moradas del campo. El grito tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Como la victoria Dios nos salvará de la vida de la cruz. De la carta a los romanos. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Salvación, el perdón de sus pecados. glorifiquemos a Cristo, resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquémosle diciendo: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en este día de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor, concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¿Quién era? See you. cantemos y con semas, permite Cristo Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos esta Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Preparémonos, dispongámonos a celebrar con gozo nuestra fe en estas solemnidades de la Pascua. Seguimos viviendo intensamente la presencia viva del Señor en medio de nosotros. Reconozcámonos ahora, pecadores, reconozcámonos necesitados del perdón y de la misericordia del Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad de piedad. Piedad de piedad, de piedad de Señor. Cristo, piedad de piedad. Cristo, piedad de piedad. Cristo, Cristo, piedad de piedad, piedad de piedad. Piedad de piedad, Señor, Señor, piedad de piedad, Señor, 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 piedad de piedad, piedad de piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a este carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezara nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él le dirige mis oraciones, en mi lengua le canto alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, porque me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, continuamos escuchando el discurso del pan de vida que Jesús dirige a sus oyentes al día siguiente a la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaúm. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes muy claras, una que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía. En la primera afirma: yo soy el pan de vida, y en la segunda dirá, muy claro el Señor, yo daré el pan de la vida. Ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la gran página de catequesis que el evangelista nos ofrece en torno al tema del pan. La idea principal, pues, mis hermanos, sigue siendo la de la fe en Jesús. Fe como condición para la vida. La frase que la resume la escuchamos hoy: les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Ahora bien, a los verbos que encontrábamos ayer, ver, venir y creer, hoy se añade uno nuevo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. La fe, mis amados hermanos y hermanas, la fe ciertamente es un don de Dios, pero al que hay que responder con una decisión personal. La fe no es una simple emoción, no, es una decisión personal. Dentro de este discurso sobre la fe en Jesús hay una objeción de los oyentes, que por cierto no se lee en la selección de la misa, que refleja bien cuál era la intención de Jesús. Murmuraban y se preguntaban: ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir este que ha bajado del cielo? Lo que escandalizaba a muchos era que Jesús, cuyo origen y padres creían conocer, se presentara como el enviado de Dios y que hubiera que creer en él para tener vida. Al fin de la lectura de hoy escuchamos: Escuchamos resonar el verbo comer. La nueva repetición, yo soy el pan vivo, tiene ahora otro desarrollo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mis hermanos y hermanas, miren el discurso del Señor Jesús. Pasará a una perspectiva más claramente eucarística con los verbos comer y beber. El efecto del creer en Jesús es muy claro. El que crea en Él no tendrá hambre, no se perderá. Yo lo resucitaré en el último día, tendrá vida eterna. Cristo, pues, mis amados hermanos y hermanas, es el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. El verdadero pan de Dios. ¡Qué amor, mis hermanos! ¡Qué amor! Dios se hace pan para que lo comamos. Bien hemos escuchado que una primera manera de comer a Cristo es la fe. Escucharlo, aceptarlo, acogerlo, compenetrarse con sus palabras, compenetrarse con sus pensamientos, impregnarse totalmente de Jesús. Tiene que ser, mis amados hermanos, acogido generosamente por nosotros, de la fe. Y la segunda es la Eucaristía, llenarse de la vida de Jesús. El que me coma vivirá por mí, vivirá en mí. Y esta vida es amor extremo. Mañana lo vamos a escuchar, mis hermanos. El que me come permanece en mí, yo permanezco en Él, como yo permanezco en el Padre que da la vida. Mis hermanos, el que me come vivirá por mí, insiste Jesús. La verdadera vida, pues, consiste en amar. Entonces, ¿quién come el pan de la vida? ¿Qué otra cosa puedes hacer sino amar? No se puede comulgar, mis hermanos, y ser egoísta. No se puede comulgar y ser violento, ser intolerante. No se puede comulgar y ser indiferente ante los demás, no. Aquel que comulga tiene que ser generoso, tiene que ser paciente, tiene que ser comprensivo, comprometido, como Cristo, tiene que ser valiente. Cuando el cristiano regresa de la mesa, del altar, decía San Juan Crisóstomo, se parece a un león que echa fuego por la boca. Esos somos los cristianos, después de haber recibido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios, ya sabemos cómo es de grande. Jesucristo es el amor humanado del Padre. Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre. Todos, hermanos, todos cabemos en su corazón. En su corazón todo el peso, no ya del pecado, sino del amor. Cristo soporta el pecado del mundo. Cristo soporta el amor del mundo. La presentación de Jesús, pues, por parte del evangelista, también nos está diciendo a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía. Somos invitados a creer en Él antes de comerle sacramentalmente. Ver, venir, creer. Para que nuestra Eucaristía sea fructuosa, antes tenemos que entrar en esta dinámica de aceptación de Cristo, de adhesión existencial al Señor Jesús, a su forma de vida. Esto es el cristianismo, no es una doctrina, no son conceptos, no son ideas. El cristianismo es ante todo un estilo de vida, un modo de ser, el estilo de vida, la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy bueno, mis hermanos, que en cada Eucaristía, en cada misa, antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía, comiendo y bebiendo el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a recibirle y a comulgar con Él en la mesa de la palabra. escuchando las lecturas bíblicas, meditándolas, interiorizándolas, dejándonos cuestionar por ellas, dejándonos interpelar por ellas, aceptando como criterio de vida los criterios de Dios. El que nos prepara a comer y a beber, mis hermanos, con fruto el alimento eucarístico, es el mismo Señor Jesucristo que se nos da primero como palabra viviente de Dios, para que veamos, vengamos y creamos en Él. Así es como tendremos vida en nosotros. Es como cuando los discípulos de Emaús, recordarán ustedes este hermoso pasaje, ¿verdad? Cómo le reconocieron en la fracción del pan, pero reconocieron que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, hermanas, la Eucaristía pues tiene pleno sentido cuando se celebra en la fe, cuando se celebra desde la fe. A su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Sagrada Eucaristía. Y ambas deben conducir a la vida según Cristo, creer en Cristo, comer a Cristo, vivir como Cristo, proyectar a Cristo constantemente en nuestras vidas. Pero Cristo, mis hermanos, no lo olvidemos, Cristo tiene sus preferencias. Cristo tiene sus preferencias. Son los más pobres y pequeños, son los más rechazados, a los que más sufren, son los más descarriados y también los más necesitados de amor. Cristo llega a identificarse con ellos. En su acogida o rechazo, acogemos o rechazamos a Cristo. Amados hermanos, pues fijémonos, ¿cuántos Cristos siguen siendo rechazados hoy por hoy? Pensemos en los que sufren torturas, pensemos en los que son masacrados, pensemos en los niños y mujeres esclavizados, en las víctimas de tanta violencia, en los refugiados, en los migrantes, en los sin techo y sin familia, en los que no tienen trabajo y por más que luchan y buscan, miren, son de larga duración. Pensemos en los disminuidos, en los enfermos crónicos, en los ancianos. Nuestro querido Papa Francisco este fin de semana comerá con algunos migrantes allá por Grecia, hermanos, porque nos da ejemplo de esta opción por los necesitados, por los pobres. Pues por ahí, hermanos, por todos ellos anda el Señor Jesús. ¿En qué maravillosa ocasión tenemos, mis amados hermanos, para practicar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales? No es que estos hermanos, ¿verdad?, sean mejores o tengan encantos especiales y por eso el Papa Francisco los frecuenta muchas veces. No, es que son los que tienen más necesidad, son los que tienen más necesidad. Y el amor de Dios es como el amor de madre que ama más al hijo pequeño hasta que crece, que ama más al hijo enfermo hasta que se cura, que ama más al que está lejos hasta que vuelve, al que está en la cárcel hasta que recobra la libertad, que ama más al que está solo hasta que se enamora. Mis amados hermanos, acojamos con gozo esta palabra del Señor. Hagamos lo que nuestra niña, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe hace con nosotros, escuchando quejas, escuchando penas y lamentos, atendiendo las necesidades de tantos hermanos nuestros. Hagamos también nosotros opción preferencial por los pobres. Acerquémonos a ellos, a todos los que sufren, con el respeto y con la dedicación que tendríamos con Cristo Jesús. En cada hermano pobre, desvalido, tenemos que encontrar a Cristo y amarlos, amarlos hasta que nos duela, como decía la beata Teresa de Calcuta. Mis hermanos, Vamos pues a amarlos con la mente, con el corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser, con las manos, de manera que en nuestro amor ellos se sientan amados por Dios, se sientan apapachados por el mismo Señor. Pensando en esto, meditando en esta palabra, sigamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra oración universal. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición digamos: Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que a través de nosotros hagas experimentar tu amor a los más necesitados, a los desvalidos, a los enfermos crónicos. Particularmente oremos por Luz María. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma vida gloriosa y divina, concédenos que así como hemos conocido a la verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, que al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así calmaré a la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Paz esté con Dios. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que coma de este pan no morirá jamás, sino que vivirá para siempre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora, mis amados hermanos, como todos los jueves, a llevar en procesión a Jesús Eucaristía hasta su capilla, donde estará expuesto para la adoración de todos ustedes. Ojalá que cuando pase Jesús Eucaristía por donde se encuentra, se arrodillen, adorando, agradeciendo este gran misterio del Dios hecho pan, del Dios que se entrega a nosotros para alimentarnos y saciarnos en la humildad y en la sencillez de un trozo de pan. Jesucristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, recet vodigensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausid ordine. In supreme notte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibuntur veduo dene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmene vicit, quidque sanguis Christi merum, esse sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vitae suficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Por siempre a ti, Dios del amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier. Padre, gozosos ante